factoría. Buenas noches. Comencem la rueda de prensa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Ernesto Valverde. El que se sienta campeón está empezando a equivocarse desde ya, o sea, porque no hemos ganado nada, no hemos ganado nada y tenemos el peligro de eso, pues de no conseguirlo, cuando para conseguirlo tenemos que estar, vamos, hemos tenido que luchar durante toda la temporada, igual que están luchando nuestros oponentes y lo van a hacer hasta el final y nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Hemos hecho un gran primer tiempo con muchas situaciones de generando situaciones de peligro, no dejando margen al contrario. Y bueno, yo sé que hay veces que lo hacemos que es inconsciente, ¿no? Que al final, pues bueno, el hecho de que el calendario venga tan apretado, pues el equipo, pues a veces en vez de jugar, mantener el ritmo, siempre lo para un poco, lo hemos parado un poco. Nos pasó también el día del Athletic, nos pasó el otro día con el 3-0 con la Roma. Entonces, de tener una gran sensación del partido, se convierte en que, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Y yo creo que ahí hemos cometido ese error, y porque un 2-0, vamos, una diferencia de dos goles nunca es definitiva. Que se lo pregunten al Sevilla el otro día, ¿no? Yo creo que hemos tenido ahí algún problema, es porque al final nos estamos jugando el campeonato y con el 2-1 pues estábamos ahí a expensas de un error que pudieran empatar, ¿no? Realmente ha sido así. Yo soy más partidario de intentar mantener el ritmo, porque al final tienes que correr mucho hacia atrás y tienes que hacer el esfuerzo hacia atrás, que siempre cuesta más que hacia adelante. Y en el primer tiempo, después de lo bien que lo hemos hecho, yo creo que nos queda una sensación un poco de que hemos corrido demasiado peligro y tenemos cierta responsabilidad. En el primer tiempo, muchas cosas. Seri se ha desenvuelto bien en la izquierda. Iván pues, ha vuelto a hacer un gran partido. Además, sabemos que jugando en esa posición lo hace bien. André también se ha movido bien. Los de arriba, en fin, hay muchas cosas. Tomás otra vez ha estado a gran nivel después de un tiempo, en el que ha jugado menos. Y bueno, yo creo que el partido tiene muchas cuestiones para que estemos contentos, pues bueno, también hemos batido un récord, en fin, todo este tipo de cosas. Metemos presión a nuestros rivales, estamos en un momento decisivo de la temporada y bueno, al final nos hemos quedado un poco así, pero desde luego tenemos que estar contentos obligatoriamente. Cuando se nos pase esto, estaremos más contentos. Pensamos que está bien y además pensamos que el hacer goles siempre ayuda a todo. Además, Messi tiene que estar. Pensamos que tiene que estar activo y no tiene las molestias, pues bueno, vamos, la regula él y está perfectamente, ya sabemos, ya se ha visto hoy cómo ha estado de cara a los próximos partidos. El hecho de que hoy haya marcado y ha hecho el partido que ha hecho, yo creo que nos viene muy bien. Bueno, este récord de imbatibilidad no solo lo ha conseguido este equipo, sino también el del año pasado, que también estaba Luis Enrique. O sea, no es un récord compartido, es un récord del Barça en cierta medida, ¿no? Bueno, al final es porque ha traspasado la frontera de una temporada. No lo sé, las circunstancias son las que son. Nosotros nos planteamos siempre el ganar el siguiente partido, el ir a por el siguiente partido y desde luego ha sido algo difícil. También lo fue difícil, supongo, que los partidos del año anterior. Los de este año han sido muy difíciles y, de hecho, es un récord histórico desde hace ya mucho tiempo que no se batía. Y, hombre, supongo que da idea de la competitividad que tiene el equipo.